lo que la palabra nos dice que hagamos para aprender a experimentar esa remontada en todas las áreas de nuestras vidas. Eso que tú viste, de cómo un peleador que está recibiendo un duro castigo puede cambiar los resultados de una forma tan drástica y ganar por la vía del knockout. Eso es porque nunca se rinden. No importa cuán duro lo estés golpeando, ellos no se rinden. Ellos solamente tienen el plan A, no hay plan B. Y ellos saben que mientras sigan peleando, algo puede pasar. Pero mira lo que dice la Biblia en Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Si nosotros, siendo pecadores, algunos más que otros, yo me considero uno de los peores, tuvimos un encuentro con el amor de Dios y con la gracia, y el amor de Dios cubrió todos nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpió y nos hizo justicia, y el Espíritu Santo vino para empoderarnos. ¿Cómo fue que algunos, no todos, cómo fue que algunos no se sentaron a reflexionar y a decir: llegó el momento de cambiar? Y el amor de Dios que se derramó sobre ellos, y la sangre que los limpió y los purificó, y la gracia que se encuentra con ellos, quedó como una teoría, como un estudio de sábado por la noche. Y no hicieron nada con ello. Quizás te faltó determinación. Porque si tú esto lo estás entendiendo, y tú eres de lo que siempre estás yendo para atrás, eres de lo que siempre te estás desanimando, eres de aquello que no tienes la capacidad de sobreponerte en el momento de la tentación, de la lucha, del desánimo, eso, no estás desarrollando músculos espirituales, va a llegar un momento en que vas a pisotear la sangre. No te va a importar la presencia del Espíritu en tu vida cuando Él quiere ayudarte. ¿Qué dice la Biblia? Que Él vino para ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué está en ti en este momento el Espíritu Santo? Para ayudarte en tu debilidad. Dos, para desarrollar un plan de vida que tú no conoces y que es similar al de Cristo. Para volverte efectivo, para que tu vida se llene de frutos, para que tu testimonio pueda impactar donde tú quiera que estés, por tu crecimiento, por tu sabiduría, por tu discernimiento, por tu nuevo estilo de vida. Para eso vino el Espíritu Santo, para ser un compañero las 24 horas. Así que no hay forma de que tú digas: es que no sé qué me pasa, pero caigo en lo mismo. No, es que no desarrollas comunión con el Espíritu Santo. Es que no hablas con Él. Es que no lo ves como tu mentor, como tu pastor, como tu guía, como tu fuerza. ¿Tú crees que yo no tengo deseo de pecar como tú? Lo tengo. Pero ¿sabes qué hago? Le gano a mi mente y hablo con el Espíritu Santo y le digo: ayúdame para no caer en esta bajeza. Número uno. Dos, digo: jamás lo haría. No quiero contristar el corazón de mi Señor. Tres,
ya tengo una mujer. ¿Para qué quiero otra? Para satisfacer mi lujuria. No, la llevo a la cruz. Tú tienes dos alternativas. O te casas o paras quemándote ahí, fornicando y pidiendo perdón y fornicando y pidiendo. O te casas. Y una vez te cases, ya tienes una mujer. Pastor, pero no puedo dejar la lujuria. Llévala a la cruz. Es una tendencia de tu carne, llévala a la cruz. Y luego razona, gánale a tu mente, dile al Espíritu que te dé la fortaleza para vencer. Y luego di, pero si tengo una mujer y que apenas puedo con una y me quiero hacer hecho lujurioso. ¿Estamos acá o no? Ah, estás poniendo orden a tu vida, viejo. ¿No estás pisoteando la sangre de Cristo? Wow, sigue. Horrenda cosa es caer en manos de Dios, del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Oh, bendito sea el Señor. ¿Qué te está diciendo la Biblia? Mira lo que dice: pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. ¿Se recuerda en ese momento cuando conocieron a Jesús? Tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. Se sintieron plenos, en paz con Dios, con ustedes. Empezaron a pelear. ¿Se recuerdan esos tiempos cuando empezaron a pelear y decían: oye, pero yo antes no tenías estas luchas? Claro, porque estabas muerto. Los muertos no pelean. Ahora que estás en Cristo Jesús y sabes que eso lastima el corazón de Dios, el tuyo y el de las personas que te rodean, ahora dices: no, eso está mal, y empiezas a pelear. ¿Quiénes recuerdan esos momentos, como dice aquí, cuando fueron iluminados y sostuvieron gran combate de padecimiento y aprendieron a morir y a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos siguen todavía viviendo esa experiencia? ¿Te acuerdas de eso, Samuel? ¿Te acuerdas de esa lucha? ¿Te acuerdas cuando fuiste iluminado? ¡Wow! ¿Quiénes de ustedes se acuerdan cuando fueron iluminados y se les cayó el velo y se convirtieron y dijeron: pero esto yo no lo sabía, no lo entendía? ¿Cuántos recuerdan cuando empezaron a batallar y a dar pelea y dijeron: yo no toco más un trago, una droga maldita, yo nunca más entro en la lujuria, yo nunca más le hablo así a mis padres, yo nunca más trato así a una mujer? ¡Aló! ¿Cuántos todavía están encarnando esas batallas? Porque aquí no hay lugar para los cristianos que andan tranquilos como agua de pozo. Estás pitado. No hay cristianos tranquilos como agua de pozo. Lo que hay son cristianos que están peleándola. Por eso el Señor te dice: oye, haz memoria. Eso es que tu experiencia conmigo no quede en nada. ¿Qué debes hacer? Toma apunte. Recordar las experiencias cristianas anteriores. ¿Para qué, pastor? Para que recuerde que fui iluminado, iluminada, que no soy un ignorante, que no es que no tengo conocimiento, que no es que no conozca a Dios. Claro que lo conozco. Cuando empecé a dar batalla a la carne, yo no sabía que tenía en mi cuerpo la carne. Yo pensaba que todas esas tendencias eran normales. Tenía deseo de beber y bebía. Deseo de fumar, fumaba. Deseo de drogarme, me drogaba. Deseo de fornicar, fornicaba. Deseo de pelear, peleaba. Eso es, yo no sabía que era la carne. Ahora sé que es la carne. Y le doy pelea llevándola a la cruz. Y le doy pelea al mundo resistiéndolo. Y diciendo: yo voy a ser otra clase de hombre. Yo seré diferente. ¿Qué hiciste con tu experiencia? Lo primero que debes hacer es recordar las experiencias cuando le diste batalla al mundo, al diablo, a la carne,
cuando fuiste iluminado, cuando se te cayó el velo. Recuerda esa experiencia y di: tengo que volver a ser esa clase de hombre y de mujer. Tengo que volver a ser como antes. Estamos acá. Si no haces memoria de esa experiencia, te vas a olvidar de lo que Dios estaba haciendo en ti y en lo que te estabas convirtiendo. ¡Wow! Poderoso. Dos, cuando fueron iluminados espiritualmente, el momento en que el Espíritu Santo se introdujo en tu corazón y empezó a ejercer poder y autoridad, y dejaste de pensar como un debilucho. ¿Te recuerdas o no? ¿Alguien aquí recuerda alguna de esas experiencias? Pero así como lo veo a ustedes muy, muy cristianito, buena gente, amén, más o menos, para que el apóstol siga predicando. No, no, te estoy preguntando, ¿recuerdas ese momento cuando fuiste iluminado y dijiste: wow? Yo cuando fui iluminado, yo estaba en un centro y me vino una gana de llorar. Yo lloraba y lloraba. Yo no entendía nada de sanidad interior ni de liberación. Y cuando yo bajé después de llorar a decirle al director lo que me había pasado, él me dijo: Dios te ha liberado sin necesidad de que te ministremos. Yo no, a mí no me hicieron nunca una liberación ni esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios conoce tu corazón, se te revela de una forma especial. Cuando Dios sabe que si se te revela a ti, tú vas a seguir igual y no vas a valorar eso. Tú tienes que pasar por todo un procedimiento largo, un protocolo más complicado que el coronavirus, para tener una experiencia con Cristo. Pero cuando Él conoce tu corazón, se te revela, te visita, usa un libro, usa la Biblia, usa alguna prédica, cualquier cosa usa, porque Él conoce tu corazón. Hay gente a la que Dios no se le revela porque Dios sabe que no le va a obedecer, no lo va a amar, no va a reaccionar. Tú dirás: ¿por qué el pastor siempre trae a colación su testimonio? Porque yo me alimento de esas cosas para autoimpulsarme. Mis dedos eran quemados por la droga. Mis dientes amarillos, mi piel verde. Cuando me levanto todos los días y miro mis manos, empiezo a llorar, empiezo a quebrantarme. Pastor, pero eso ya pasó hace 28 años, sí. Cuando veo todo lo que Dios ha hecho, igual me quebranto. Cuando veo todo lo que me ha dado, igual me quebranto. Eso es, la experiencia esa no cambia en la oración. Siempre es lo mismo. Porque siempre recuerdo que fue su gracia y siempre recuerdo que yo debería estar en el infierno por todo lo que hice. Y tú también. Tú también tendrías que estar en el infierno. Pero el amor de Dios te alcanzó. ¿Será que Dios estaría contento con que yo me quede con mi lamento de mi adicción a las drogas? No, yo lo traigo a colación, pero después te cuento lo que soy hoy. Porque los méritos están en lo que te convertiste después de haber probado la gracia y el amor de Dios. No es que te hayas quedado ahí en un cristiano común y corriente. No, no. Oh, bendito sea el Señor, sigue por favor. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. ¿Se acuerdan de esa época? O ustedes ya comulgan con los de antes. Yo me acuerdo de esa época cuando vituperaban para mí, decían: la droga lo tiene loco, la droga le dejó laguna, la droga lo trastornó, la droga bla 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 bla. Gente de mi familia y gente de la familia de mi esposa: ¿cómo vas a volver con esa mujer? ¿Cómo vas a volver con ese hombre? Todingo. Yo le digo: a ver un segundo.
por favor, déjenme que tome mis decisiones. No se metan en mi vida. Primero que era la oveja negra, ahora que estoy cambiado, quieren empezar a meterse en mi vida. No lo hagan, por favor. Nunca más se metieron. A los de afuera le puedo aguantar, a los de adentro no. Vituperios, tribulaciones. Pierdes muchas cosas, pero interiormente estás ganando. ¿Sabes qué decíamos con mi mujer y seguimos diciendo? ¿Te has dado cuenta cómo Dios nos enseñó a vivir? Nos dio sabiduría, nos dio entendimiento. ¿Te has dado cuenta cómo Dios nos ha capacitado para entendernos, para criar a nuestros hijos, para ayudar a ese pueblo? ¿Te has dado cuenta la riqueza que hay en nosotros? Ese análisis siempre lo hacemos. Porque en vez de dedicarnos nosotros a defendernos, entendimos que los vituperios y las tribulaciones son necesarias cuando has cambiado de verdad. Te vuelves un espectáculo para el mundo. Ese perdido apóstol, ¿de dónde? ¿Quién lo nombró? Y todo lo que ustedes quieran, un espectáculo. Pero déjame decirte algo. Eso es normal cuando tú estás peleando. Los muertos no pelean. El que está vivo está peleando, está creciendo, está tomando territorios, está influenciando. El que está vivo provoca esos comentarios. Es el que está muerto el que no provoca nada. ¿Sabes qué es lo bueno? Que la gracia va creciendo, el poder va creciendo, la autoridad va creciendo, y cuando te ven no tienen el valor de decirte en la cara lo que dicen a tus espaldas, y ahí tú te das cuenta de tu autoridad. Y las puertas que Dios te va abriendo, y la forma como Dios te va levantando, y la forma como Dios te va exaltando, solito se encargan de avergonzarlo. Tú no necesitas avergonzarlo, ¿me entiendes? Es Dios el que los avergüenza cuando te empieza a levantar, cuando te empieza a bendecir, a exaltar, te pone en lugares donde ellos darían la vida por estar ahí. ¡Aló! Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Quiénes de ustedes han perseverado desde que venimos de la carpintería y se volvieron compañeros de mí? Es que eso es lo correcto. Esa es la remontada espiritual. Yo tomé un camino y empecé a caminar el camino de Jesús, y aprendí a sobreponerme y a resistir a toda aquella gente que tiene la tendencia de quedarse tirado en la lona o quejándose en el camino, y avancé. Yo no fui de los que miraron para la izquierda ni para la derecha, y caminé con aquellos que tuvieron en una situación semejante. Qué lindo cuando tú caminas con hombres con los que puedes hablar de la historia que Dios está escribiendo con ustedes dos, con ustedes tres, 10, 20, 100, 500, 1000, 1,000,000. Y puedes hablar de esas experiencias. Y de cómo perseveraste. Y de cómo se han logrado sobreponer. ¿Me estás siguiendo o no? ¡Qué bueno! Ya te olvidaste de esas experiencias. ¿Tienes con quién compartir esas experiencias? ¡Wow! La remontada que te manda. Los que están aquí conmigo son los que se han ceñido, son los que han crecido, son los que no se dejaron engañar, son los que empezaron en el espíritu y están terminando en el espíritu, no en la carne. Son los que no evadieron. Son los que no buscaron el camino más fácil. Son los que pelearon con el pecado.
son aquellos que cuando cometieron un pecado corrieron a la cruz y fueron sinceros y dieron la cara. ¿Usted está conmigo todavía? Siga. Porque de los presos también os compadecíais, compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenías, que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Oye, ¿y sabes qué? Estos son credenciales para nosotros. Cuando hemos aprendido a estar unidos y juntos en las buenas, en los tiempos de crisis, en los tiempos de necesidad, sin importar los tiempos. La gente que camina conmigo sabe quién soy yo. Yo me dejo conocer por la gente. No soy una figura extraña. No son muchos, pero saben quién soy yo. Y saben que por la clase de hombre que soy, es porque estamos donde estamos. Y sabes que dice la Biblia: al que honra, honra. Y siempre se los he dicho, va a llegar un momento que le voy a tener una llamada a esos hombres y le voy a decir: hijo, hay una casa a tu nombre pagada, hay una movilidad del año para ti. Toda la universidad y el colegio de tus hijos están pagados este año. ¿No la creen, no? ¿Sabes por qué hago eso? Porque es un deseo que tengo hace años y Dios me lo puso. Y eso no quiere decir que no honre a los siervos que están conmigo, los honro, les pago un sueldo, pero quiero darles más. Quiero darles su lugar. Han peleado conmigo, saben qué es la remontada. Y quiero honrarlos. No vayas a estar pidiéndome que quieres servir al Señor a la salida, no, porque escuchaste esto. Es así. Y ellos nunca me han pedido nada. Es como papá. Yo no le pido esas cosas, pero sé que me las va a dar y en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque toda nuestra vida nos hemos dedicado a servir al Señor. La prioridad ha sido tú, la prioridad ha sido el templo, la prioridad han sido las obras sociales. Pero tiene que llegar un momento en que eso pare y nos dediquemos a honrar a aquellas personas que se lo merecen. No les vamos a avisar, porque de aquí posiblemente unos 3 le venga una embolia y otros 4 infarto y otros 10 no vuelvan nunca más. Sí, estamos terminando. No perdáis pues vuestra confianza. Hijo, haz memoria cuando el velo se te cayó, por favor. Haz memoria cuando mi amor se derramó sobre ti. Haz memoria cuando mi espíritu se derramó sobre ti. Haz memoria cuando empezaste a darle batalla al pecado. Haz memoria cuando empezaste a poner en alto mi nombre. ¡Haz memoria! ¡No te rindas! ¡No te vuelvas atrás! ¡Haz memoria! Te dice Dios. ¡Haz memoria de los hombres de Dios y mujeres de Dios con los que has caminado y has dado batalla! ¡Haz memoria de los momentos de tribulación y cuando decían que todos estaban locos! Haz memoria cuando tuviste que hacerle frente a tu familia para que dejen de hablar para Cristo y para los ministros de Dios, porque no entendían tu llamado. Haz memoria de todas esas cosas y sobre todas esas cosas sigue corriendo. Sigue corriendo. El apóstol Pablo terminó y dijo: he peleado la buena batalla, dijo.
costado. No ha sido fácil, pero he terminado la carrera. ¿Dónde están los que van a terminar la carrera? ¿Dónde están los que van a dar batalla al pecado, al mundo? ¿Dónde están los que van a poner en alto el nombre de Cristo? ¿Dónde están los que nunca se van a rendir y van a remontarse hacia las alturas? No te escucho, no te veo. ¿Dónde está esa nueva generación de hombres y mujeres que tienen las marcas del Evangelio? Que tienen credenciales. Que cuando le hablan al diablo, le sacan sus credenciales de obediencia, de santidad, de oración, de ayuno. ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres que cuando hablan el cielo los respalda? Oh, poderoso, no pierdas el tiempo. No pierdas más el tiempo. La vida es muy corta, demasiado corta. Yo quisiera más años. A veces no creo que tengo 54 años, pero le doy gracias a Dios porque el hombre interior se fortalece, aunque el exterior siento que se está desgastando. Y tengo otra vez que replantearme y decirle: Espíritu Santo, necesito una estrategia fresca. No estoy pudiendo alcanzar Bolivia. No estoy pudiendo salir a otras naciones. No a predicar, ya salí a predicar. A establecer iglesias, centros de entrenamiento, misioneros. En eso, así vivo. Esas son mis oraciones. Esas deben ser tus oraciones. Está por abrirse un curso de misiones. Métete ese curso de misiones, viejo. Van a ser 6 meses de entrenamiento, de buscar a Dios, de consagrarte. Vas a dejar todas tus mañas y tus debilidades y tus luchingas, esas truchas. Métete al centro de misiones. Métete a la escuela. Métete a un ministerio. Chicos, hermanos, queridos, no hay forma de volver para atrás. No hay forma de mirar atrás. Me encantó el otro día una entrevista de un joven. Le preguntaron y le dijeron: oye, ¿alguna vez pensaste en volver para atrás? Y el tipo le mira así a la chica que le hace la pregunta y le dice: no te entiendo lo que me preguntas. ¿Alguna vez pensaste en volver para atrás? ¿Pero cómo? Digo, para él era imposible. Era una pregunta tonta, pero me gustó su reacción. ¿Pero cómo me preguntas eso? No hay forma. ¿Cómo volver para atrás después de conocerlo a Cristo? ¿Cómo? Wow. Ojalá esa sea tu respuesta. Nos hace falta ser gente de guerra, de batalla. Nos hace falta alinearnos a hombres que la están peleando, a mujeres que la están peleando. Nos hace falta entrenamiento. Nos hace falta decirle a Dios, como le dijo el apóstol Pablo: ¿qué quieres que haga? El día que tuvo un encuentro con Dios, ese asesino de los cristianos, le dijo: ¿qué quieres que haga? No es que se levantó y siguió cantando coritos. No, le dijo: a partir de día, en otras palabras, haré lo que tú quieras. Y Dios lo mandó 3 días ciego en una casa para que medite en las locuras que hizo, para que medite en la gracia que lo encontró.
Y cuando vino Ananías, lloró por él con temor, porque Ananías le dijo al Señor: he escuchado de ese hombre mala fama, nos persigue para matarnos, ve, le dijo, porque instrumento me es. Y fue, lloró y le dijo: hermano Pablo, recibe la vista. Y se le cayeron como escama de los ojos. Y Pablo no se separaba de Ananías y estuvo con él y con los discípulos. Y dice que al otro día ya empezó a predicar. Su entrenamiento duró un día y ya empezó a predicar. Y empezó a predicar entre los suyos. Y la gente decía: ¿no es este el que asolaba a los cristianos y los agarraba de las mechas y las sacaba de las casas a las mujeres y mataba a hombres que seguían este camino de Jesús? Míralo predicando. Y él se esforzaba y decía que había tenido encuentro con Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Y luego el Señor lo usa para escribir tres partes del Nuevo Testamento: el asesino, el perseguidor, el que merece el infierno. Inspírense en esos hombres y díganle esta noche: ¿qué quieres que yo haga? Porque a veces estamos muy metidos en nuestras luchas personales, en cosas, sí, que son importantes, pero hay cosas mayores por las que debes preocuparte. Y es la realidad que vive tu ciudad, tu familia. Que si tú hayas estado bien y hayas estado a fuego, hayas podido dar pelea, hayas podido influenciar, hayas podido exhortar, hayas podido dar amor, hayas podido dar consuelo. No que siempre estás hablando de lo mismo y de tus problemitas personales. Háblalos con Dios, háblalo con tu pastor, pero después prosigue. Haz memoria del día que conociste a Cristo. Haz memoria del día que te bautizaste. Haz memoria cuando recibiste al Espíritu Santo. Haz memoria cuando empezaste a dar pelea al pecado. Haz memoria cuando empezaste a separarte de tus malos amigos. Haz memoria cuando estuviste a recibir críticas de que estabas loco, de que te habían lavado el cerebro y decías: ¿qué me importa? He conocido la verdad. Este es el camino que quiero seguir. Jesús es mi Señor, es el amor de mi vida. Nadie me va a hacer cambiar. Haz memoria de eso y avívalo. Y avívalo. Que no muera. Que no muera.